vosotros. Bueno, como siempre, lo primero, dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos, que se suscribe, que comenta, que comparte y que le da like. Un saludo, compañeros. Bueno, me llevé el otro día una buena sorpresa porque con esto puedo hacer un montón de cosas que ahora os iré explicando. Me encontré un expositor de una conocida marca de cigarrillos electrónicos. Los estancos tiran estas cosas y por dentro, fijaos lo que podréis sacar. Una fuente de 5 voltios, 4 amperios. Fantástica para poder hacer un cargador de baterías de litio. Con 4 amperios esto va que nos sobra. Bueno, fantástico. Aquí tenemos la placa donde iban enganchados. Aquí se conectaban los cigarrillos electrónicos, que por cierto, aquí tengo el otro resto de estas dos que se han fastidiado. Ahí las tengo para poder conectarlas, pero no las voy a conectar a eso, sino que voy a adaptar diferentes tipos de medidas, como por ejemplo esta, que no es la misma que esta. ¿Lo veis? Y también conectaré otras dos distintas y así poder hacer un multicargador. Bien, tenemos, a ver, la conexión negra. ¿Dónde estás que no te veo? Aquí está. Vale, aparte de todo esto, venía aquí conectado en el blanco una tira de LED que las tengo aquí preparadas. Las despegué con cuidado. ¿Veis? De 5 voltios. Estos LEDs son de 5 voltios. Iba conectado aquí con esta de aquí. A ver si conecto todo. Y lo vemos. Eso ya está conectado. Voy a conectar esto también. Bien, ya está conectado todo. Vamos a probar los LEDs. Perfecto. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ahora. Perfecto. Fijaros la cantidad de luz que dan para hacer. Bueno, voy a desenchufar esto para que se pueda ver bien la pantalla. Bien. Y ahora vamos a mirar esto de aquí. A ver qué voltaje nos da. Para poder hacer lo del cargador. Ah, que lo he puesto en 2 voltios. Cinco veinticuatro. Pues va a ser perfecto. Se mantiene muy estable. Bueno, aquí os dejaré una tarjetita del multímetro, que este no va con pilas. Va con un transformador. Pues estupendo. Pues de aquí me puedo sacar un multicargador con diferente tipo de conexiones. Y no solo eso, sino si queréis respetar las conexiones de arriba, las podéis empalmar aquí abajo, simplemente respetando la polaridad, porque lo marca perfectamente. Fijaos el positivo y el negativo, y si no, con el multímetro lo hacéis. Pues nada, fructífero y muy bueno ha sido el reciclaje. Espero que os haya gustado. Si es así, le dais a dedito, y si no, nos vemos en el próximo vídeo.